¿Te gustan mis videos? Pues me ayudarías mucho si te suscribes. Recuerda darle al botón de la campanita para que actives las notificaciones y no perderte ninguno de mis videos. ¡Empezamos! ¿Cómo disminuir el colesterol? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Espero estés teniendo un feliz día. Hoy vengo a hablarte de algunas maneras muy efectivas para reducir los niveles de este valor, el cual puede afectar tu salud. Así que no te vayas. Alimentación para disminuir el colesterol. Primero que nada, debes estudiar qué comes y eliminar de tu dieta todos aquellos alimentos que contengan grandes cantidades de azúcar, muchas grasas y calorías, pues estos contribuirán a aumentar el colesterol. Por otro lado, debes procurar comer alimentos como los que te diré a continuación. El aguacate para el colesterol. Debido a su alto contenido de fibra y ácidos grasos, ayuda a una mejor absorción intestinal del colesterol, disminuyendo así tus niveles en la sangre. Aparte, ayudará a aumentar los niveles del llamado colesterol bueno, así que inclúyelo en tus comidas diarias. La avena disminuye el colesterol. Este cereal es de gran ayuda para regularlo. Su eficacia mejora tras consumirlo por 6 semanas. Recuerda agregar a tu dieta una taza de avena todos los días, ya que esto aporta la dosis recomendada diaria de fibra que necesita tu organismo para metabolizar mejor las grasas. Frutos secos para el colesterol. Los más beneficiosos para reducirlo son las nueces, las almendras, los pistachos o la nuez de Brasil. Estos reducen los niveles de tu colesterol malo, además aumentan tu colesterol bueno. Cómelos regularmente como merienda o agrégalos a postres como ensaladas de frutas. Jugo de apio y col para el colesterol. Este jugo contiene dos alimentos muy buenos para disminuir tu colesterol. Solo lava y corta media col pequeña, agrega dos dientes de ajo y media taza de agua a la licuadora. Licúa bien para que no queden trozos. Bebe una taza diariamente durante un mes y descansa 15 días si quieres seguir con el tratamiento. Jugo de manzana para el colesterol. Una bebida que tiene todos los nutrientes para disminuirlo. Si tienes extractor, saca el jugo de 4 manzanas limpias y sin semillas. Agrega una taza de hojas de espinaca y un ramito de perejil y mezcla los 3 zumos. Al estar listo, puedes beberlo. Hazlo en ayunas por al menos 15 días. Ejercicio para disminuir el colesterol. Por último, lo que debes hacer para disminuirlo es completar todo esto con una rutina de ejercicios suaves. Puedes salir a caminar o a trotar un poco y sin esforzarte. Esto ayudará mucho, no solo con esto, sino también a tener una vida mucho más saludable. Gracias por ver mi video. Si te gustó, me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta y déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas. Y a continuación te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.